Please join us as we present a Flash News USA documentary, The Edmund Fitzgerald, A Maritime Mystery. ¿Alguna vez has reflexionado sobre los misterios ocultos en las profundidades de los vastos lagos de nuestro mundo? Hoy emprendemos un viaje para descubrir un misterio, una historia que ha cautivado a historiadores y marineros por igual. Imagina, si puedes, un titán de los grandes lagos, el Edmund Fitzgerald, un gran barco construido con la potencia de la industria estadounidense y encargado de una misión vital. Ella era un barco valiente, un faro de progreso y un símbolo de la ambición humana. Aún así, su historia está teñida de un aire melancólico de misterio. En una fatídica noche de noviembre, el Edmund Fitzgerald desapareció en las heladas aguas del lago Superior, llevándose consigo las vidas de toda su tripulación. El hundimiento repentino del barco provocó una avalancha de preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Qué causó que este titán marítimo encontrara un final tan trágico? Sumérgete en la fascinante historia del Edmund Fitzgerald, un barco cuya historia sigue cautivándonos. Cada gran historia comienza en algún lugar. Para el Edmund Fitzgerald, estaba en los bulliciosos astilleros de Detroit. El aire estaba espeso de anticipación y el estruendo del metal resonaba por el patio mientras comenzaba la construcción del gigantesco barco. En medio del auge económico posguerra de mediados del siglo XX, la demanda de materias primas era alta y la región de los Grandes Lagos estaba llena de mineral de hierro listo para el transporte. El Edmund Fitzgerald fue construido para responder a esta llamada. Encargado por la compañía de seguros de vida Northwestern Mutual, este colosal barco fue diseñado para ser un titán de la industria. Historia: su tamaño era impresionante. Con 730 pies de largo, era el barco más grande que jamás había navegado los Grandes Lagos. Era un símbolo de la fuerza y prosperidad estadounidense, un testimonio del poderío arquitectónico e industrial de la era. El barco fue construido con un aire de invencibilidad, diseñado para resistir las condiciones más duras de los Grandes Lagos. Su casco se construyó con el acero más resistente. Su motor era el más potente de su época. El Edmund Fitzgerald no era solo un barco, era una fortaleza flotante, preparada para enfrentar los desafíos de las aguas salvajes e impredecibles. El propósito del barco era claro. Se trataba de transportar grandes cantidades de mineral de hierro, desde minas en Minnesota hasta las acerías en Detroit, Toledo y otros puertos alrededor de los Grandes Lagos. Era un eslabón crítico en la cadena de la industria estadounidense, un engranaje vital en la máquina económica. En medio de la Guerra Fría, el barco se veía como un símbolo de resistencia y determinación estadounidense. Fue nombrado después del presidente de Northwestern Mutual, Edmund Fitzgerald, un hombre conocido por su dedicación inquebrantable a la causa industrial estadounidense. Fue un homenaje apropiado para un hombre cuya vida estuvo dedicada a la prosperidad de la nación. Así, en 1958, nació el Edmund Fitzgerald, listo para enfrentarse a los Grandes Lagos. Este gigante, este símbolo de la fortaleza estadounidense, estaba destinado a conquistar las aguas, llevando las esperanzas y sueños de una nación en sus robustos hombros de acero. Con el lanzamiento del barco, comenzó un nuevo capítulo en los anales de la historia marítima. El Edmund Fitzgerald, un titán de los Grandes Lagos, estaba destinado a revolucionar el transporte de mineral de hierro de las minas de Minnesota a las acerías del medio oeste industrial. Su principal misión era simple, pero vital: mantener en marcha las ruedas de la industria de manera eficiente. Ella trazó su rumbo a través de las extensas e impredecibles aguas de los Grandes Lagos, una autopista acuática que exigía respeto incluso a los marineros más experimentados. A bordo, una tripulación de 29 hombres, cada uno experimentado en las formas del agua, estaba listo para guiar este gran barco. Al mando estaba el capitán Ernest M. Maxorley. Estos hombres, unidos por un propósito común, emprendieron un viaje de inmensa responsabilidad. Navegaban por las aguas traicioneras, confiando en su barco, su capitán y el uno al otro. Pocos sabían que su viaje estaba destinado a la tragedia. El 10 de noviembre de 1975, el Edmund Fitzgerald inició lo que sería su último viaje. Cuando el barco zarpó de Superior, Wisconsin, el aire estaba lleno de una inquietud no expresada. La misión era simple: transportar una carga de mineral de hierro a Detroit, Michigan. Sin embargo, los cielos guardaban una promesa ominosa, una tormenta en gestación que pronto convertiría a los Grandes Lagos en un campo de batalla acuático. El barco estaba comandado por Ernest M. Maxorley, un marinero experimentado con una carrera de más de 37 años. Había realizado innumerables viajes, pero ninguno tan fatídico como este. Junto a él había 28 almas valientes,
hombres que confiaban en su capitán y el colosal barco que llamaban Hogar. Pocos sabían del peligro que les esperaba. Mientras el Edmund Fitzgerald navegaba por las aguas implacables del lago Superior, la tormenta se intensificaba. Se emitieron advertencias de vendaval, pero el capitán McSorley decidió seguir adelante, confiado en la habilidad de su barco para resistir las condiciones que empeoran. La última comunicación desde el barco fue una transmisión de radio a otro buque, el Arthur M. Anderson. McSorley informó que el Fitzgerald estaba manteniendo su, propio. Sin embargo, el Edmund Fitzgerald estaba librando una batalla perdida. ¿Batalla? El barco fue azotado por olas que alcanzaban alturas de 35 pies y vientos que soplaron a más de 50 millas por hora. El radar del barco falló, dejando a la tripulación ciega en un mundo de olas estrellándose y nieve cegadora. Las condiciones eran brutales, despiadadas, un testimonio del poder crudo e incontrolado de la naturaleza. Y entonces, así como así, el Edmund Fitzgerald ya no existía. Guerra. El barco desapareció de las pantallas de radar de los barcos cercanos. Las llamadas frenéticas al Fitzgerald no obtuvieron respuesta. El poderoso barco, otrora símbolo de la ingeniosidad y resistencia humana, ahora era un fantasma, perdido en las profundidades del lago Superior. El último viaje del barco terminó, pero los ecos de su fatídico viaje resonarían durante años. Un escalofriante recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de los esfuerzos humanos. Noticias. El hundimiento del Edmund Fitzgerald dejó tras de sí una serie de preguntas. Un halo de misterio envolvía la catástrofe, y tras el desastre, se desató una ola de investigaciones. La Guardia Costera de los Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lideraron las investigaciones. Su objetivo principal era descubrir la causa raíz del hundimiento. Las teorías se dispararon. Algunos especularon que el barco sucumbió a la ferocidad de la tormenta, abrumado por las olas gigantes. Otros postularon que las escotillas de carga del barco fallaron, permitiendo que el agua inundara el barco, causándolo a hundirse. Muchos creían que el Fitzgerald había chocado contra un banco de arena, dañando su casco. Una suposición respaldada por la última comunicación del barco, en la que el capitán mencionó que estaba tomando agua. Sin embargo, también hubo rumores de error de la tripulación, navegación defectuosa e incluso fallo estructural debido a la edad del barco y la inmensa presión que había soportado a lo largo de los años. La investigación no era solo para determinar la causa. Había una necesidad desesperada de recuperar lo que pudieran, el barco, la carga y, lo más importante, los restos de las 29 almas que perecieron en la tragedia. A pesar de las peligrosas condiciones de los grandes lagos y la intimidante profundidad en la que yacía el barco, se realizaron varios intentos. Se enviaron submarinos y los buzos desafiaron las aguas heladas, pero el Fitzgerald, junto con su tripulación perdida, permaneció vivo. Esquivo, su lugar de descanso, una tumba acuática, indisturbada e inalcanzable. Las investigaciones, aunque exhaustivas, no dieron una conclusión definitiva. Cada teoría presentada era plausible, pero carecía de la evidencia para transformar la especulación en hecho. La causa del hundimiento del Edmund Fitzgerald, por lo tanto, sigue siendo un enigma, una escalofriante historia de un desastre marítimo que desafía la explicación. A pesar de numerosas teorías, la verdadera causa del hundimiento del Edmund Fitzgerald sigue envuelta en misterio. La cola del barco, al igual que sus restos, yace enterrada en las profundidades de los grandes lagos, un recordatorio conmovedor de la naturaleza impredecible del mar. Mar y los peligros a los que se enfrentan aquellos que se atreven a atravesarlo. La historia de Edmund Fitzgerald no terminó en el fondo del lago Superior. No, continuó resonando a través de las décadas, dejando huellas duraderas en los procedimientos de seguridad marítima, popular, cultura y la memoria colectiva de una nación. El trágico hundimiento de Fitzgerald provocó cambios significativos en la industria marítima. Fue un duro recordatorio del poder y la imprevisibilidad de los grandes lagos, lo que llevó a una revisión de las normas de seguridad. Se implementaron nuevos sistemas obligatorios de pronóstico y reporte del clima. Los diseños de los barcos fueron reevaluados, lo que llevó a la construcción de barcos mejor equipados para manejar tales condiciones climáticas brutales. Los programas de entrenamiento de la tripulación se intensificaron con un enfoque elevado en el protocolo de emergencia. El Edmund Fitzgerald no solo se recordó en los anales de la historia marítima, sino que también se inmortalizó en canción. La balada inquietante de Gordon Lightfoot, El naufragio del Edmund Fitzgerald, capturó la tragedia de una manera que resonó con millones. La canción, con su melodía melancólica y letras conmovedoras, se convirtió en un himno de recuerdo. Aseguró que la historia del Fitzgerald, su capitán y su tripulación, nunca sería olvidado. El legado del Edmund Fitzgerald perdura. Es un símbolo de los riesgos inherentes que conlleva navegar por las vastas e impredecibles aguas de nuestro planeta, mundo. Sirve como recordatorio de la valentía y dedicación de aquellos que se aventuran en estas aguas, ya sea por comercio, exploración
o simplemente por amor al mar. El lugar del naufragio, ahora un preservado designado bajo el agua, es un monumento sombrío para aquellos que se perdieron. Los buzos y los historiadores lo visitan, rindiendo sus respetos y buscando entender más sobre esa fatídica noche. La historia de Fitzgerald continúa siendo contada, repetida, estudiada y recordada. Al recordar el Edmund Fitzgerald, nos recuerda el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza y la valentía de aquellos que navegan sus aguas. Deje que este relato sirva como un testimonio del espíritu humano, su coraje, su resistencia y su incansable búsqueda para conquistar lo desconocido.